No se puede grabar en la música. Te hacemos una refinanciación, te metemos dentro el préstamo consumo, que ahora estás pagando también una cantidad adicional a la hipoteca. Una vez hecho eso, como la cuota aún así no va a ser baja, no va a ser baja, ¿vale? Porque el consumo ya son 20.000 euros que hay que meter ahí en la hipoteca, lo que harán será hacerte una quita. Pues la hipoteca pasará a mora, y aquí el préstamo ese pasaría a mora también, no sé si. La declaración, lógicamente, es lo último, que el último paso ya. No. ¿Eh?